Beresiki, eh, y Doya, Campaña Onetan, Irunera, Veras, Torri, Bienvenidos a todos y a todas y muy especialmente a ti y por acompañarnos en este último día de una intensa campaña electoral y hacerlo aquí en, en Irún. Eh, estamos terminando un ciclo muy importante de elecciones eh, que comenzaron hace algo más de un año con las municipales, pasando por las generales. Y, última, y las últimas, eh, las, las autonómicas, en las que tan buen resultado electoral tuvimos los socialistas vascos. Y tenemos que cerrarlo igual que lo comenzamos, con un gran resultado electoral y, sobre todo, destacando la importancia que tienen las elecciones europeas. No, no, no tenemos que ver Europa como algo lejano, no tenemos que ver como unas políticas que apenas eh, nos afectan. Al revés, las elecciones para la Unión Europea tienen un impacto. Eh, diario, eh, en nuestro día a día como ciudadanos, pero también en nuestro día a día como, como ciudades. Eh, por poner un ejemplo, los fondos eh, Next Generation han tenido un impacto fundamental en nuestra ciudad, en Irún. Han sido más de 13 millones de euros eh, los que han llegado a, a la ciudad en 14 proyectos en ámbitos tan diversos como la cultura, el patrimonio, el turismo, la digitalización, la sostenibilidad y el transporte. Y aquí me quiero detener. Irún fue pionera en tener la primera línea de autobús eléctrico y si ahora hemos dado el paso el salto a tener todas las líneas de autobuses eléctricos ha sido gracias a esos fondos europeos. Si hacemos de Irún una ciudad mejor, más verde, más sostenible, ha sido gracias a esos fondos europeos. Y de mano de esos fondos europeos también viene la gran transformación que se está produciendo ya en Irún con la nueva estación internacional que está ya en obras, más de 58 millones de euros de inversión del Estado, gracias a los fondos en la ciudad, que, por supuesto, eh, nos van a conectar mejor a Europa y al mundo. Pero es mucho más que todo eso. Es el comienzo de la mayor revolución urbana que va a tener la ciudad, como la tuvo hace 150 años, gracias a la llegada del ferrocarril. Y ahora, de nuevo, gracias al ferrocarril y gracias a esos fondos europeos, comenzamos la transformación urbana más importante que va a tener Irún de las próximas décadas. La Unión Europea es todo eso, y eso es lo que estamos eligiendo. Tenemos que elegir entre tener una Unión Europea que siga apoyando esos fondos eh, que nos permiten a las ciudades y a los países transformarse, pero también tenemos que elegir entre qué Europa queremos: una Europa de valores o una Europa en retroceso. Europa para nosotros, y especialmente para los ironeses, siempre ha sido democracia, libertad, igualdad. De todo esto sabemos muchos los socialistas, sabemos mucho lo que es defenderlo y sabemos que la Unión Europea representa todo eso. Por eso, ahora es cuando decimos que nuestro voto es más importante que nunca, porque lo que nos estamos jugando es eso, es la democracia, la igualdad, la libertad frente a la extrema derecha que viene a recortarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar el domingo. El lunes no nos tenemos que haber... Arrepentido de no haber ido a votar y del resultado de las elecciones. Lo que nos tenemos que hacer es concienciarnos en que nuestro voto es fundamental, que queremos más Europa y para eso hay que votar al Partido Socialista. Porque, como decía al comienzo de mi, de mi intervención, si algo es, es Irún, Irún. Es una ciudad que siempre ha mirado durante muchas décadas hacia Europa queriendo ser esa Europa. Nosotros siempre hemos concebido... Eh, la frontera como un elemento de unión, no como una separación. Siempre hemos visto el puente, los puentes que nos unen a, a Francia como eso, como elementos de unión, no de separación. Pero sabemos y hemos sabido perfectamente lo que es tener una frontera. Y desgraciadamente lo supimos también hace bien poco, cuando de repente el puente, bueno, de repente no, cuando el puente Avenida fue cortado por, la, por Francia. Y ahí, gracias a Europa, fuimos a Europa y fue precisamente Europa la que permitió volver a abrir el puente avenida y que los ciudadanos de Endaya y de Irún pudiesen transcurrir con total normalidad entre un país y el otro. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hoy, para el domingo, elegir bien. ¿Qué es lo que queremos? ¿Estar unidos o separados? ¿Conectados o aislados? En Irún lo tenemos claro. Y además, Idoya, lo que tenemos también claro es que tú tienes que ser la voz de los vascos y de las vascas, la voz de los irundarras para permanecer unidos a la libertad. ...a la democracia y a Europa. Es que ricasco y doy Es que ricasco Cristina, estoy encantada de estar aquí contigo como alcaldesa de Irún... ...y poder hacer este acto en el último día de, de campaña... Y además quiero que sepas que Irún estará en la agenda europea del próximo mandato del Parlamento Europeo, porque las vecinas y vecinos de Irún saben, como tú muy bien has dicho, que contarán conmigo para que esta ciudad tenga respuestas a la altura de los tiempos que vivimos, para esa nueva etapa en la ciudad a la que te comprometiste a acceder a la alcaldía. Y si hay un punto que simbolice Europa en Euskadi, es precisamente Irún, como tú muy bien señalabas. Representa ese cruce de caminos en el que tenemos que saber encontrarnos las distintas formas de sentirnos europeos, vascos y españoles, para progresar con derechos, con libertades, en paz y sin fronteras. Es la esencia del espíritu y los valores de Europa, que son los que se están cuestionando por algunos en estas elecciones, porque hay quien quiere reivindicar el cerrar fronteras a que no pasen los tomates de nuestro país al otro lado, que cada país se apañe como pueda con las transformaciones de su economía y de su industria, o que enfrente como pueda el cambio climático que afecta al sector primario, o que se queden solos a enfrentar también el reto migratorio. La ultraderecha hace un discurso lleno de odio y xenófobo, pero el Partido Popular asume sus propuestas, como le hemos escuchado a Fijó en estos últimos días. Pero ya queda menos. Queda menos para estas elecciones tan trascendentales, para este domingo en el que votaremos por el futuro de Europa. Y quedan solo dos días para que los progresistas vascos demostremos de nuevo, como lo hicimos el pasado 23 de julio, que sabemos parar a la ultraderecha y que lo hacemos votando al Partido Socialista. Quedan solo dos días para demostrar que estamos con el progreso, con los derechos, con, los con las libertades, con la convivencia y con la paz. Para que los socialistas volvamos a decir alto y claro que no queremos volver al pasado. Que queremos seguir avanzando en empleo, en la lucha contra el cambio climático y avanzando también en democracia. Y que todos los cambios van a contar con el compromiso y el acompañamiento de Europa, que no vamos a estar solos en esa Europa que queremos los socialdemócratas. Lo van a tener ese acompañamiento nuestros baserritarras y nuestros arranchales. Lo van a tener también las empresas vascas, los trabajadores y los jóvenes. Y esa es la propuesta que los socialistas llevamos a esta campaña. Una propuesta que apuesta por hacer más Europa. Y también en esta campaña hemos explicando y esto es a lo que nos hemos dedicado en Eco a quien agradezco mucho el esfuerzo que ha dedicado a esta campaña viniendo como venía de una campaña de autonómicas tan intensa como la que ha tenido y también a mi compañera de candidatura Maider y a Alberto que han estado batiéndose el cobre en esta en esta campaña conmigo pueblo a pueblo explicando a la ciudadanía qué es lo que queremos en estas elecciones y también quiero agradecer a la militancia socialista porque se ha volcado en esta campaña. Cada día ha estado presente en las calles hablando con la ciudadanía y transmitiéndoles la importancia que tienen estas elecciones del próximo domingo 9 de junio, de todo lo que está en juego en estas elecciones. Y nos hemos pateado también pues las radios y los platos de televisión porque así podemos llegar también a más sitios, a más gente, a más oídos, a más casas. Y lo hemos hecho para hablar de salud de educación, de viviendas accesibles y eficientes energéticamente. Lo hemos hecho para hablar de inclusión sociolaboral para las personas. Lo hemos querido hablar también del reto que tenemos demográfico y de la necesidad de hacer una estrategia europea de cuidados. Hemos hablado también de salarios dignos, del apoyo a las empresas y los trabajadores en esta revolución económica que estamos viviendo. Hemos hablado también mucho sobre la agricultura y la pesca y su necesidad de tener un futuro y un relevo generacional, y también de la necesidad de seguir apostando por la Agenda Verde con el corazón rojo, esa transición ecológica que se tiene que hacer con justicia social para que nadie salga perdiendo. Y hemos explicado la Europa fuerte, social y económicamente puntera que necesitamos para hacer frente a los gigantes americanos y asiáticos. Si no, corremos el riesgo de ser engullidos o por Estados Unidos o por China. Y también hemos estado dedicando mucho tiempo a hablar al papel que Europa tiene para garantizar la convivencia interna entre los países y también de trabajar por la paz en el mundo, de ser esa voz clara como ha sabido ser España y nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decir no a las guerras. Una Europa y un presidente que apoya la legalidad internacional de las Naciones Unidas, tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, como lo hicimos también los socialistas cuando, con el presidente Zapatero, retiramos las tropas de Irak. Hemos hablado de ese liderazgo internacional. Que tiene nuestro presidente Pedro Sánchez del modelo español de éxito que queremos exportar a toda Europa, porque la justicia social hemos demostrado en España que funciona y que no solo nos hace mejores, más dignos, sino que también nos hace más competitivos económicamente, porque ayer mismo el Fondo Monetario Internacional subió la perspectiva de crecimiento económico de, para España para el próximo año. Vamos a ser el país que más crezca con diferencia de toda la Unión Europea. Y porque se ha demostrado, además, también en estos últimos cinco años de mandato europeo, que el escudo social ha demostrado ser mucho más eficaz que el austericidio de la última crisis del 2008. Y porque esa política le ha sentado muy bien a Euskadi. Y los socialistas hemos podido avanzar desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y desde el gobierno vasco con iniciativas innovadoras en beneficio de la mayoría de este país. Y llegamos al final de esta campaña para recordar a las vascas y a los vascos que la agenda ganadora en esta campaña es la agenda socialista, porque es la agenda europea de verdad, la que da sentido a Europa en este tiempo. Es la agenda verde, la agenda feminista, la transformadora, la inclusiva, la que garantiza la democracia y los derechos fundamentales para todas las personas. Y Europa es el mejor sitio para vivir, el único que garantiza al mismo tiempo progreso y bienestar. Y es la agenda socialista ganadora, porque sin ella, además, no habrá Europa en el futuro. No hay Europa con los autoritarios, no hay Europa con la ultraderecha, con los negacionistas, con los que quieren recortar los derechos con una motosierra, con los homófobos, con quienes nos quieren mandar a las mujeres de nuevo a la cocina. No hay Europa tampoco en esa Europa que quiere abandonar a las personas de, los, de la ultraderecha. Y no hay Europa tampoco si se pierden los valores fundacionales. Así que, Compañeros y compañeras, hoy la ciudadanía tiene muchas incertidumbres. Hay dudas sobre a dónde nos llevarán los cambios que vivimos tan rápidamente en estos últimos años y hay temores. La gente tiene miedo, ¿no?, de qué será del futuro de sus hijos y del futuro de los mayores, de cómo se les podrán cuidar a esas personas mayores. Hay miedo sobre cómo serán los empleos con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, pero el verdadero temor yo os quiero decir que es a que la ultraderecha destruya Europa desde su mismo corazón. Y ese es el temor que nos hemos encontrado en estas semanas recorriendo Euskadi. Y hay una manera clara de impedir que el Partido Popular abra la puerta a la ultraderecha, como lo ha hecho en España, en cientos de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Y es votando masivamente al Partido Socialista. Murrizketa sozialen eta eskubideen murrizketen beldur dira. Beldur gara gure enpresak ezote diren munduan lehiatzeko prest egongo. Gazteak aukerarik gabe gera daitezen. Emakumeok gure askatasuna lapurtu diezaguten. Leorte gehiago, uolde gehiago, zute gehiago, agenda berdea geldiarazteko delako. Ultraeskuina eta eskuina irebazten badute igande honetan. Horrezegaitik, babes osoa eskatzen dut Euskadik duen kompromiso aurrerakoi feminista, berde eta eraldatzailea Bruselaraino eramateko eta horrezegaitik Alderdi Sozialistaren aldeko botoa eskatzen dizuet urrengo igandean ultraeskuinari irabazteko. Así que frente a los miedos, la certeza que ofrecemos los socialistas. Somos la única garantía para parar a la ultraderecha. Somos los que defendemos seguir avanzando con más Europa, con más democracia, con más paz y convivencia, con más y mejores empleos. El 23 de julio pasado conseguimos parar a las derechas y hoy tenemos un gobierno progresista en España que hace que España brille y crezca más que el resto de los países europeos. Así que hagamos lo mismo este próximo domingo 9 de junio. Paremos a la derecha y a la ultraderecha. Todos a votar, que nadie se quede en casa. Démonos el gusto votando por el Partido Socialista. Y el que pueda votar, que vote socialista. Es que casco